Desde pequeños siempre hemos estado expuestos al bullying, a la presión social, a tener que lidiar con personas desocupadas que andan más pendiente de los demás que de ellos mismos, a las críticas, al qué dirán, a que nos estén diciendo cómo deberíamos vestirnos, cómo deberíamos hablar, etcétera, etcétera. Comentarios que con el tiempo generan inseguridades, pero vale más lo que cada uno piense y cómo mejor nos sintamos que ponernos a darle el gusto a todo el mundo. Un gran ejemplo de superación, seguridad y valentía frente a ello es la influencer mexicana Priscila Arias, más conocida como La Fashionista. Por su físico durante mucho tiempo fue juzgada y criticada, pero lo que para unos es un defecto o debilidad, hoy en día es su fortaleza y tuve la oportunidad de conversar con ella porque ahora es parte de un nuevo show sin filtro 100% digital realizado por Entertainment Latinoamérica que llega como parte de una serie de proyectos que promueven el empoderamiento, la diversidad y la inclusión, en el que además es parte la TV host colombiana Laura Tobón. Es un gusto poder platicar contigo, te sigo y me encanta cómo estás rompiendo los paradigmas y estereotipos de belleza porque hace falta mucho amor propio y le estás ayudando a generar seguridad a miles de mujeres que se atormentan por su físico para que venzan sus propios miedos, así que muchísimas gracias por este espacio, Priscila. No, hombre, gracias a ti, Maritza, yo feliz y muchísimo gusto. Ahora que llega este programa perfecto para comenzar, ¿cómo lograste vencer esos miedos y que dijeras, me importa un bledo el que dirán y me voy a preocupar más por mí? Ay, ha sido bien complicado, pero con mucha emoción te puedo decir que llevamos casi 6 años en esto como creadora de contenido, donde me he tenido que deconstruir, donde he tenido que yo misma romper mis propias barreras, mis propios prejuicios, y hacerlo al ojo público en redes sociales no es tan fácil, pero ha sido muy enriquecedor, porque justamente eso es lo que me permite conectar con muchas personas, y ahí es cuando encuentro la valentía, ¿no? Ese valor para decir justo, me importa un bledo, es lo que soy, es lo que es, porque siempre va a haber quien te a lo mejor te critique o te diga alguna cosa que no le gustó, pero difícilmente puedes crear la conexión con otras personas para decirte gracias, o sea, porque no me siento sola, porque como tú lo dijiste, ¿no? 8 de cada 10 nos sienten como a gusto, ¿no? se sienten como solas, y justo en el momento en el que abrí este espacio me di cuenta que no estamos solas, somos muchas. Empezaste hace 6 años, como mencionabas, pero en 2017 tú hiciste un cambio en tu Instagram porque dijiste, vamos a cambiar esto, vamos a renovar, esto va a empezar de cero de una vez. ¿Qué te impulsó, qué te motivó para generar este cambio? Yo creo que el hecho de que tenemos mucha presión como de crear esta vida perfecta. Yo para ese año trabajaba yo con una fashion stylist y tal, Y como que me decía, Pris, es que no salgas como sin maquillarte, sin arreglarte en tu Instagram. De pronto vinieron las stories y justo nos acercó como a ese día a día, en lugar de solamente poner una fotito linda, sino algo ya más cercano, ya más real, el poder tener el teléfono en el momento en el que amaneció y pues no vas a tener tiempo o no deberías de tener esa presión de correr al espejo, ponerte la máscara de pestañas, el labial, el gloss, para poder regresar a la cama y decir, hola, buenos días. Pues no, evidentemente no pasa eso. Entonces, como que es esa naturalidad, es ese romper lo inalcanzable o lo demasiado perfecto, demasiado bien hecho, creo que fue lo que me permitió, lo que me impulsó a llevar a este cambio y a ser como soy, ya a salir así como esté. Y eso me encanta de ti, porque las redes sociales, de una u otra manera, hay una parte de ficción, de irrealidad, y tú estás generando, por ejemplo, el hecho de que salgas sin maquillarte, el hecho de que muestres el que tú eres, es un acercamiento con tus fans y eso me encanta de ti. Además que hace poco cumpliste los 500.000 seguidores, sí. Eso me parece increíble porque eres inspiración para más de 500.000 personas en el mundo. Los números es algo que pues de una u otra manera importan y a la vez no, porque es superficial, pero ¿cuánto te llevó? Digamos, ese momento en el que tú dices, ah, esto es lo que yo quería. ¿Cuánto tiempo de esos 6 años te llevó a decir, esto es lo que es la fashionista? ¿Qué crees que fue más pronto de lo que parece? Porque justo rápidamente me di cuenta que no nada más estaba yo promoviendo el que alguien se pusiera una minifalda o un traje de baño, sino
que estaba yo rompiendo algo más allá, que estaba tocando fibras más de adentro del corazón, de donde nos sentimos vulnerables, donde nos sentimos como un poquito rotas y solitas en cuanto a que no nos animamos a ponérnoslo, no por la prenda, no nos animamos a ponernos las cosas por lo que son, sino por cómo nos sentimos cuando nos las ponemos, donde nos sentimos a lo mejor ridículas, rechazadas, poco atractivas. Y entonces, cuando hubo quienes me escribieron para decirme, Priscila, es que yo me sentí así, pero ahora que te vi, salí en vestido, me di cuenta de que me podía ver atractiva y de que la gente a mi alrededor empezaba a decirme que me veía muy bonita, que me veía alegre, y no era que hiciera el gran cambio, solamente que dije, ah, pues hoy quiero experimentar con algo nuevo y salir diferente al mundo. Y entonces ahí es cuando me di cuenta del efecto que causaba en mi entorno, y dije, claro, o sea, el problema no soy yo o mi cuerpo, sino era mi actitud. Y creo que ahí fue cuando dije, es aquí. O sea, estoy en donde debo de estar en mi vida, en conectando con todas estas personas y ayudándolas poco a poco. Y creo que es algo que procuro no perder conforme pasa el tiempo y conforme siguen subiendo los números y los seguidoras y demás, el contestar a todos personalmente, sobre todo en los mensajes directos, en estos casos, cosas que me cuentan como desde sus experiencias y demás, contestarles directamente. Eso me encanta para conectar con la gente. No, y a nosotros nos encanta que hagas eso, y ahora se viene un proyecto increíble con Intersainment. En YouTube van a que, pues me gusta el formato porque es colorido, nos sentimos como si estuviéramos ahí con ustedes. Entonces, una invitación a la gente, porque en lo personal está increíble, aprendemos de moda, entretenimiento, hasta de superación personal, y me parece fabuloso. Sí, tratamos de tratar todos estos temas, de platicarlos, de ponerlos sobre la mesa con personalidades súper diferentes, que es Laura Tobón y tu servidora. Y a la hora de como llegar a estos debates, tener estas cápsulas, cada quien grabar desde su casa con estos retos de estar en un mismo espacio y luego llegar y platicar sobre ello, es muy enriquecedor, además de que se ponen sobre la mesa cosas importantes y lo tratamos desde nuestra experiencia. También traemos expertos y otros invitados que siguen enriqueciendo toda esta conversación para que la gente no se quede así como de, bueno, pues ustedes dos me platican y ya vi, sino qué más hay, ¿no? Y cómo salimos de nuestra zona de confort, ya lo verás. Vamos a estar todos los jueves en el canal de YouTube de Eonline Latino saliendo de nuestra zona de confort y haciendo retos y dinámicas para ilustrar los temas que correspondan a cada cápsula. Un abrazo, Colombia. Maritza. Un abrazo enorme hasta Colombia. Gracias, Maritza. Un abrazo. Bye. Un encanto esta mujer. Es bonito ver una persona con tanta seguridad, con tanta energía, que ame sus defectos, que tenga tanto amor propio que nos hace falta muchas veces. Así que si quieren seguirla, les dejo en la descripción su Instagram para que la sigan. Si les ha gustado este contenido, háganmelo saber, que les gustaría ver más adelante. En todas las redes sociales me encuentran como @maritzarizaperiodista. No olviden activar la campanita para que les llegue la notificación cuando suban nuevos contenidos. Un besote para todos. Cápsulas, todos los jueves a partir del 18 de marzo por el canal de YouTube de Eonline Latino.